soy un sancarleño de marca. Ah, regresado en San Carlos, como dicen. Yo llegué hace 40 años aquí. Tengo 38 años de tener buen restaurante. ¿Ah? En el año 75 empecé a trabajar. En el 79 fue el antojo de Chipijo. Yo el Chipijo, yo lo inventé por la sencilla razón, por un antojo. Llegué con el antojo a la cocina del negocio y saludo a la cocinera, le digo, vengo con antojo a comer algo. Y ella me contesta, don Miguel, lo que siempre hay. Entonces, de cosa mía, me quedo un ratito así pensando y se me viene a la mente que frijoles tiernos, que chicharrones, estaban en pedacitos grandes, los corté más en pedacitos pequeños, los eché más a freír y los serví encima del frijol. Después había una salsita ahí, pero picadita con cuchillo en ese tiempo. Se la serví encima y le serví el pico gallo, el chumichurri. Y lo comí y me supo tan bueno, pero tan bueno que me preparé dos. Se me viene a la mente que ofrecerle a los clientes. Y el primer cliente que llegó, recuerdo, don Manuel Rodríguez Vargas, profesor de matemáticas en algunos colegios, y le ofrecí, y le gustó. Y me dice, don Miguel, qué rico sabe este revoltijo, así. Entre él y yo le pusimos 6-7 días después el nombre, Chifrijo. La palabra chifrijo es de chi, chicharrón, chile, chumichurres, y de frijo, frijo, el chifrijo. Desde el año 1979. Lo que no puede faltar en el chifrijo es el culantro, el apio, chile dulce, acompañando los frijoles del chicharrón. El frijol en primer lugar, luego el chicharrón, ahí cortadito, bien preparadito. Tiene secretos también para que ese chicharrón salga con un sabor especial. El chifrijo no lleva arroz ni aguacate, porque hay negocios que lo sirven así. Mucha gente lo ha comido, se ha acostumbrado, nunca ha venido aquí y lo ha comido con arroz. Y entonces, como yo siempre le digo al cliente, si usted me lo pide con arroz y aguacate y lo que sea, yo se lo sirvo, pero no es chifrijo. Ahora, yo estoy de acuerdo en eso, porque eso está dentro de la parte comercial. Los gustos son gustos, porque a mí una experiencia, un día me dice el guarda que cuida carros, me dice, don Miguel, viera que salió un cliente y dice, hombre, nunca me he comido el chifrijo más feo que ese, me dice, no lo sirvieron con arroz. Para mí es un orgullo muy grande, muy propio mío, en realidad, haber inventado esa boca. Y el orgullo también, la idea de ofrecerle a los clientes. Porque me lo hubiera comido yo solo, me comí la mejor boca, como tal vez usted en su casa, se prepara algo que le gusta a su mamá, ¿no? una situación así. Pero yo, la idea fue, también en minutos después, ofrecerle al primer cliente que llegó. Y en realidad para mí ha sido un orgullo eso, porque en realidad soy una persona que siempre le tengo mucho amor al trabajo, y un trabajo propio. Yo me crié con papá en una finca, cortando montaña, cortando caña, volando cuchillo, arriando vacas, ordeñando vacas, arriando terneros, todas esas cosas. Y yo, porque tuve un accidente de una caída, en todos los especialistas ya me dijeron, no debería trabajar en trabajos pesados. Y había un campo, un comisariato del pueblo, de Vargas y Vargas, y ahí el señor me metió a trabajar ahí. Y ahí aprendí yo al trato al cliente, porque yo lo que tengo es una primaria es lo que yo tengo, pero esa primaria para mí vale mucho. Para mí ha sido un éxito eso, porque el chifrijo le ha dado acompañamiento, está como padrote de todas las otras 100 bocas que tengo. Y es la boca que en realidad es tradicional y se ha extendido a todo Costa Rica. El chifrijo ya le dio la vuelta al mundo. ¿Y cuál fue la sorpresa mía? Hace 2 meses que un cliente mío, un americano,
me trajo un periódico donde Estados Unidos, ese periódico de Dallas, publica que el chifrijo inventado en Costa Rica por Julano, tal, por Don Miguel Ángel Cordero Araiga.